Bai, eskerrik asko Legebiltzarburu Anderea, eta eskerrik asko baita ere Carmelo Jaunari. Gutxienez H. Bilduk bere posizio argi eta garbi azaldu desan ekarritako ekimen honengatik. Bitarteko hori gabe, manipulazio hori gabe eta interpretazio maltzurri gabe agertu ezagun zein den gure posizioa. H. Bilduk botilloi ez jai edo antzeko topaketa jendetzuen ondorioz. Pertsona, profesional edo ondasun publiko zein pribatuen kontrako edo zein eraso edo zein ekintza bandalikoa arbuiatzen du irmotasun osoz. Eta kaltetuei, kaltetu guztiei, bere elkartasun osoa adierazten die. Horrelako eraso, horrelako ekintza bandalikoak ez daukate inolako logikarik, inolako arrazoirik, inolako justifikaziorik. Hau da gure posizioa argi eta garbi, eta ekimena pentsatzen dut askoz gehiagorako ez duela balioko. Hitzak hitz, pentsatzen dut, agian gure arteko ezberdintasuna ez dela horren handia izango, ekimen hau ez da ekarri adostasunak bilatzeko edo alderdion artean egon daiteken ezberdintasunak edo urruntasunak hurbiltzeko. Ez du inolaz ere bilatzen konplexua dan arazo bati irtenbide berdin konplexua ematea, baizik eta prentsa titular bat eskainia zen gaur, zein dagoen argazkian zinez, eta horretarako, ba, transakzioa bihurtu dana, posizio simplista bezain manikeo batekin ekarri da. Una posición simplista porque vemos que nadie tiene una solución mágica al problema de los botellones, de los disturbios que se generan a partir de ellos y de la actuación que debe realizar la policía. Y no sirve un discurso fácil para dar solución a una realidad que es compleja y que está superando también a quienes deben adoptar soluciones. Y un discurso maniqueo porque ustedes se han erigido como un nuevo tribunal de la Santísima Inquisición para dictar veredicto por el cual unos son malos, malísimos, mientras que otros son buenos, buenísimos. Se establece categóricamente que los jóvenes, el colectivo, son enemigos de la sociedad, deben de ser condenados sin remisión posible, deben de ser arrojados al infierno de los antisociales, incívicos e insolidarios, al puro estilo dantesco, sin ninguna esperanza además de retorno. Y claro, ante estos villanos existen los héroes, la policía, que merece todo el aplauso y reconocimiento por su actuación siempre ecuánime y proporcional. Eta realitateak esaten digu ez dala horrela, eta ñabardura eta erpin asko daudela, eta ezin dala horrelako adierazpen batekin guzti horri erantzun bat eman. Kezkagarria da, testuaren arabera kondenatzen dira istiluetan, istiluak sortzen dituztenak, bizikidetza saldatzen dutena jarrera insolidario eta gizalegen kontrakoekin, kondenatuak, eta osasun arauak urratzen dituztenak, kondenatuak. Halako fondorik gabeko saku bat, gazteriaren kolektibo osoa kondenatzen duena. Gaur gazteei erantzun bat emango diegu nagusion ikuspegitik, helduon poteretik edo adultocentrismo horretatik. Berriro goraziko diegu zein arduragabeak, berekoi, kutsatzaile, insolidario eta antisozialak diren. Gazteak gizartearen etsai gisa agertuko ditu eta horrela areagotuko dugu baita ere belaunaldien arteko arrakala. Jauna undereak gazte erradikal hoiek, barrio jaunak esaten zuena, hoiek zeuen seme alabak dira, gure seme alabak dira, eta beste erantzun bat merezi dute. Ez gara kapasak ulertzeko, osnartzeko, ze orainaldia eta ze etorkizuna usten diegun. Kultura, kirol eta asti libreko espazio guztiak murriztu diegu eta oroar, perspektiba faltara, prekarietatera eta miseriara kondenatzen ditugu. Hor bai, kondenatzen ditugu. Ikusi gaituzte gu, nagusiok, bitartean, terrazetan, tabernetan, sozietatetan, txokoetan, gure asti librea disfrutatu alizan dugula, euren gazte lokalak, euren asti librerako espazioak, espazio publikoa itzi diegun bitartean. Zagardoek esaten zuen aurreko batean, erflexio bat egin behar zala asti librearen inguruan, eredoaren inguruan,
Eta zentzuduna iruditzen zait, baina gaur gogoeta hori ez dugu egingo. Horren ordez, gaztei eskaintzen digu, eredu txar bat nagusiok eman duguna, eta horrezaz gain, errepresioa eta kondena. Cierto, ataques violentos contra bienes públicos o privados o contra personas. No tiene ninguna justificación. Tolerancia cero, se exprese con la palabra que se exprese. Y dicho esto, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se ha de intervenir? ¿Cuál va a ser la reacción institucional? ¿Enviar a la policía? ¿Cuánta? ¿Cómo? Efectivamente, decía Aburto, sin piedad. ¿Hacer qué? Más represión, más madera, más efectivos. Tenemos 8.000 ertzainas, 3.500 udaltzainas. ¿Es suficiente? Se movilizarán todos. Necesitamos más. Señora Atutxa, sin piedad. ¿Tiene orden de no intervenir la Ertzaintza? ¿Es adecuado que no intervenga la Ertzaintza? Es prevaricar, ya que enfrente de ellos se está produciendo un fenómeno que viene sancionado por la ley. ¿Es sensato no intervenir porque se evitan males mayores para evitar? Ese es el debate. Pero Aburto dice sin piedad, sin piedad. No interviene la Ertzaintza, pero debe hacerlo la Udaltzaingoa. Se va a hablar sobre la descoordinación que se produce entre Udaltzaingoa y Ertzaintza ahora en Bilbao. Y nos proponen aplaudir la actuación policial. Toda. Debemos de dar por buena el tirar a dar en Donostia, que dejó heridas de gravedad a un joven con la mandíbula partida con las nuevas balas de Juan. O damos por buena la actitud policial absolutamente permisiva que unas semanas, unos días después pudimos ver en Pozas, donde no se interviene ante destrozos impresionantes, tremendos. ¿De qué depende una actuación o la otra? ¿De la presunta paternidad política que se quiera otorgar a esos hechos porque están actuando dependiendo presuntamente próximos a no sé quién? Estamos convencidos, dice el señor Barrio, ¿a qué paternidad política achaca usted los hechos que vimos en Pozas? A ustedes no les consta nada, a ustedes les interesa idear una mentira, una patraña, construir una mentira ya negada por quien podría además saber algo, que es el señor Erkoreka. Ustedes se posicionan a favor de comerciantes y hosteleros, nosotros también hablamos con ellos en Donosti, precisamente donde se ocurrieron los hechos vandálicos, y están muy preocupados, pero también por su futuro, no solamente por los hechos vandálicos. Y vimos a hosteleros que protestaban por la afección de las medidas anti-COVID en sus negocios, cómo fueron recibidos a porrazos por la Ertzaintza en la Plaza de la Constitución. ¿También tenemos que aplaudir esos hechos? Una hostelera detenida denunciaba que había sido desnudada en la comisaría de Donostia, presuntamente para evitar que se autolesione, y denunció un trato degradante y humillante. ¿Tenemos que aplaudir también estos hechos? Al menos tres casos por actuación con perfil racista durante la pandemia por parte de la Ertzaintza. Aplaudimos estos hechos. Cinco denuncias contra la Ertzaintza en año y medio por delitos de odio. Cinco reconocidos por el propio departamento. Las amparamos, las justificamos, las aplaudimos. Se investigarán hasta la última consecuencia. Por no hablar de la desproporción y la actuación policial en movilizaciones de jóvenes que denuncian precariedad o contra trabajadores que protestan por la depauperación de sus puestos de trabajo, también algo muy vinculado a la situación de pandemia. ¿Aplausos acríticos a todas estas actuaciones policiales? ¿Respaldo a toda su labor? Pues yo me niego, señorías, a dar semejante cheque en blanco. Erantzun poliziala, gainera, caprichos, ematen ari dela, ikusten ari gara, herri batetik bestera. Herri batean 1000 euroko isuna suposatzen du, botilloi batean parte hartzea, albokoan 100 euro. Nik ez dakit Urkullu jaunak, dekretua horren bitartez, komunitateari lanengatik ordezpen horrek nora eramango gaituen, baina kasu batzuetan, gogor erantzun du poliziak, alboko auzoan, alboko herrian, permisibismoz eta guztiz inaktibitateaz erantzun dan bitartean. Eta badago beste aukera bat, badago alternatiba bat, eta hainbat herrietan ensaiatzen ari da. Gobernuan gauden udal batzuetan, gazteekin komunikatzeko bideak sortzen ari dira. Instituzioa eta gazteen arteko harremana lantzen ari da. Gertakari horiek saihesteko, asti librea eta herritarren deskantzurako eskubidea ondo orekatzeko. Udaltzainek gazteekin hitz egiten dute. Komunikatzen dira,
gertakaerak kudeatzeko, mugak adosteko eta sortu daitezkeen gatazkak bideratzeko. Eta hau egokia iruditzen zaigu. Donostian, salatzen ditugun istilu horiek gertatu zan herrian, proposatu dugu baita ere horrelako iniziatibak, horrelako dinamikak, horrelako mailak eratzea gazteekin beste motatako komunikazioa, bortizkeriaren bitartez ez dan bestelako komunikazioa bideratu al izateko. Eta horrelako neurri efikazak implementatzeko prest gaude. Baina tamalez gaur esaten nuen moduan eztabaida hau esan soluzioak proposatzeko, pena bat, denbora galtze bat eta aukera galtze bat, baino ez dalako izan. Eskerrik asko Arzuaga jauna, erantzunen txandara pasatu.